Yo tenía 14 años cuando salí de la escuela de gallegos. Bueno, entonces, cuando salía de la escuela por la tarde, entonces, pues yo marchaba con el cachopán y un poco de cebolla a marchar, porque mi idea era marchar hasta hoy, escapar, no estar encerrado. No, nunca, nunca me gustó la vida, el ambiente, la naturaleza, para respirar, para vivir, me sube la moral. Y eso es. Y entonces yo marché. ¿Dónde vas? Como estaba ahí mi padre. ¿Dónde vas, Carlos? Al charco, con este tono, al charco. A correr. No, espérate, que vas a hacer unos cabudillos. Ellos se llaman cabudillos, para hacer unos hilos bañados con pez para coser los zapatos. Y espérate, que vas a hacer unos cabudillos. Bueno, pues yo obediente, como hasta hoy, hace los caudillos. ¿Has terminado? Sí. Bueno, pues marcho al charco, así se dominaba, a comer el cachito de pan en la cebolla, a correr con los chicos, con los amigos. Sí. Y así seguía el ritmo. Pero después ya me metí en la iglesia, a la mesa, y el señor cura, oh, pues este chaval es muy competente, te voy a dar un cartón para decirte lo que tienes que hacer para ayudar a la misa. Pues dio el cartón, bueno, pues yo, muy bien. Cuando salgo de la iglesia, yo vine para acá y le dije a mi madre, estoy contento porque es que voy a aprender a monaguillo. Y mi madre, como era católica también, bueno, tan contenta mi madre, y el padre y el hijo. Que hay un armonio, entonces ya me llevaba al sonido, ¡ay, mira, ay, el sonido! Sí, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y mi madre, que tenía también idea en aspecto este, para Carlos, bueno, mira, las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, muy bien. Dote será tu hermosura, resalada encantadora, mi querida seductora, famosa al ver la pintura. Solo por verte daría la vida y el corazón. Sí lo soy, y siempre te estoy repitiendo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y ya entré en la iglesia. El señor cura, don Higinio, me alababa, porque yo ya tocaba la música y las lecturas las leía, me educó en la fe. Y con la fe, pues adquirí un profesor, el señor cura de Grajá. Estuvo 20 años, 40 años en Galleguillo. Con esta educación me educó, me coloqué. Bueno, después ya en la música, yo de estudios no, era plático. Bueno, me metí allá, oye, mira que la albañilería, sí, sí, la albañilería, bueno. Dice de albañil, esto lo he hecho yo, esa habitación, la fontanería, la terraza, para hacer los tubos, los codos, ahí está el servicio. Con la zapatería y la albañilería, pues ya podía ganar mi vida, y con la moto, se murió mi padre, entonces cogí, como yo era trabajador, pues cogí, claro, con la moto, los zapatos, mi padre estaba en la cama ya grave, a Melgar de Abajo, mi padre, sí, vete a Melgar de Abajo y preguntas por el señor Amancio, allí te recoge, y allí preguntas por Amancio, preguntas, no te preocupes si el señor Amancio dice sus tacos de Dios y la Virgen, porque ya estaba mentalizado mi padre para que yo no me asustara, yo aceptaba el tono, el modo, la expresión del señor Amancio. Y yo a trabajar, oiga, zapatero, venga usted conmigo.
sí, le voy a dar unos zapatos para las punteras, las medidas, ya hice yo de patronista, de todo lo que podía, haciendo zapatos, bueno, de alta calidad, por aquí. Y ya seguía mezclado ya, después con la música, en mayor escala. Ahí está, con los hispanos, y uno de los de la orquesta, oye, que es que lo voy a dejar, porque, y Carlos, el director, sí, como yo era consecuente, yo tenía el teclado, yo pues mira, yo dirigía, oye, mira a ti, que estas canciones, mira, tú no tienes música, pero yo tengo la música para que salga la campanera, o el chacachá, lo ideaba, oye, el tractor amarillo, oye, ¿cómo empieza? Decía el trompeta, ¿cómo empieza Carlos? Pues mira, yo doy la música en mi pequeña escala, la música, el tractor amarillo. Bueno, y ahí empezó, oye Carlos, que está de moda el tractor amarillo, pues los componentes de la orquesta ensayando, pues grabando, bueno, oye, que tienes razón Carlos, bueno, pues yo de director, y bajo la buena consecuencia, pues ahí está el fruto. Lo han puesto en solitario. Bueno, es que yo no he sido solitario. He sido, además, yo trabajaba solo, claro. Y igual ahí me pusieron un sobrenombre como a todos nos pasa. En todos los pueblos, todas las personas, el sobrenombre, sobre todo los pueblos. ¿Y entonces cómo es eso? ¿Que ibas por los pueblos? Sí, a mí me decían, zapatero, bueno, oye, que he sido zapatero, ya estoy jubilado. Bueno, en buen tono y en buen modo y en buena expresión, con buen talante, con tal, buena cara. ¿Qué tal te trataban allá donde ibas? Porque tienes recorrido varios pueblos del entorno de Sahagún, provincia de Palencia, provincia de Valladolid. Provincia de Valencia. ¿Cómo te trataba la gente? Pues muy bien, me daban de comer, de dormir, y a la hora de terminar, Carlos, el dinerito para casa, siempre al contado. Empecé en Arenillas, después fui a San Nicolás, después fui en solitario, con el acordeón, el altavoz, pues fui de San Nicolás hasta Piedras Luengas, con el acordeón y la moto, yo era feliz con el acordeón, y era consecuente porque todos me querían a mí. Oye, que este músico es que toca los pasodobles, toca la misa y toca las procesiones, y vas a tocar la misa y vas a cantar la misa, tú todo por tu cuenta. Y después, claro, las procesiones, las autoridades, uno de los pueblos era San Martín. Bueno, hoy que es la fiesta del pueblo, está Carlos con la acordeón, está alegre un poco la situación, y ahora que estamos aquí todos, procurad pues vivir honestamente, que haya paz. Siete hijos, 9 nietos y 3 bisnietos. Y aquí está Carlos. Mi padre murió, entonces me quedó ya el destino. Pero yo, como era un hombre trabajador, yo, cuando estaba, antes de estar enfermo, cogía la moto y por Villacidale, que tenía yo amigos. Oye, sí, ya apareció Carlos, unos zapatos, güey. Cuando llegué a casa, oye, mi padre, que ya, y Carlos, mira, está bien que ya tienes un trabajo para empezar. O sea, que yo me lo buscaba. Es decir, hacías zapatos. Si no se hubiera muerto, yo me lo hubiera buscado. Porque yo, como los ratones, se cierra el agujero, pues Carlos busca a ver dónde hay una salida. Y así. Además de arreglar zapatos, también les hacías nuevos, ¿no? Solo esa cosa. De la fontanería, todo esto lo he hecho yo. De albañilería. Sí, que en la zapatería los zapatos arreglabas y hacías nuevos. Ah, los hacía nuevos. Claro. Sí. Y si, a ver si tengo ahí uno de los patrones de mi padre. Muy bien. Carlos, hace la cosa. Muy bien. Y entonces faltaba una pieza. Y Carlos hace la pieza para ponerla aquí, después a coserla. El número pequeño. El otro,
y el otro. Estos modelitos, unos mayores, otros pequeños. Esto heredado de mi padre. Y luego después ya esto lo hacía yo. Esto lo hacía yo. Habrá alguno que lo hacía con el nombre de Baltasar, mi suegro, el abuelito Baltasar. Fíjate, lo guardo aquí. Ahí empecé. Los patrones, los zapatos. Esto es para hacer unas sandalias. Pero la música me ha dado vida, ¿eh? Porque la música es muy alegre, alegra el alma, te sube la moral. Y el que te oye, pues queda contento. Ay, ay, ay. De oído. Tú solo hacías las notas. Pero sí. Si llevaba una música, pues mucho mejor. También pues, la interpretabas, la música. Yo estudié dos métodos de música. Entonces, cuando mi madre se murió, se acabó todo. Carlos a trabajar en la batería. Pues yo estudié música. Pero es que, aquí tengo el carnet de músico del Sindicato Profesional de Músicos Españoles. Sí. Ahí tengo el carnet. Sindicato Profesional de Músicos Españoles. Oye, vete a llevar los zapatos donde Amancio, no te preocupes que te va a decir un juramento, es así él. Bueno, pues oye, unos zapatos ya me veían a mí que yo tenía buen carácter, y buen tono, y buena expresión. Oiga, sí, venga usted conmigo, le voy a dar unos zapatos. Bueno, una chica que tal y tal, que oye, sí, oye. Bueno, que era la más guapa para mí, y así empezó la cosa. Y a por Melgar de abajo, oye, que viene Carlos. Dale trabajo, dale trabajo, aunque no hubiera, hacían para darme trabajo y decir, pues que me haga usted unas punteras o unos tacones para contactar. Y ya después venía el guichillo ese de la moda, el guichillo. Y se pasó, oye Carlos, y vengo, pa. Bueno, oye, que yo no puedo perder el tiempo, mira, yo voy a Melgar de abajo, claro, y yo no voy de verbenas, Yo veo que me gusta a esta muchacha y claro, oye, no, ¿qué tal? Bueno, para casa, no estaba de verbena. Yo iba a lograr el objetivo, en buen sentido de la palabra. Bueno, al poco tiempo, oye, mi padre, mi madre me ha dicho que, hombre, porque las madres consultaban con el padre y la madre. Oye, pues cuando venga el muchacho, que era yo, Carlos, pues le dices que sí, él sí te quiero, entonces. Mi mujer era como una virgen. Tanto es así que al hacer las comedias, la cordera que se llamaba en el Melgar de Abajo, bueno, pues los reyes, entonces mi mujer parece que era competente, bueno, pues de reina, y ahí estará la fotografía, de reina, con el burro y el otro ayudante para hacer la ceremonia y los reyes, y Carlos viéndolo. Entonces no estaba claro, yo viendo, para ir catalogando, metiendo en mi mente la idea del amor, para decir y recordar que el amor es un microbio que no tiene compasión y que en un decir te quiero, pues nos gangrena el corazón.